Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, espero que se encuentren todos muy bien en casa. El día de hoy estamos de regreso en la hacienda que se dice y se cuenta la leyenda perteneció nada más y nada menos que al Charro Negro. Una entidad que se dice que tuvo varias propiedades, que vendió su alma al diablo, todo para tener riqueza. El día de hoy nuevamente me encuentro aquí en estas increíbles ruinas que ya datan de muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísima historia. Quiero que observen este increíble lugar, la ex hacienda o ruinas de la cofradía aquí en Amatitán, Jalisco. Caray. Solo necesito tener mucho cuidado como siempre. Y miren. Amatitán siempre se ha considerado como paso de cristeros. Y que incluso en esta propiedad en la que se cuenta perteneció a nada más y nada menos que al Charro Negro. Quiero que observen, amigos y amigas, cómo se encuentra deteriorada, escarbada, todo con tal de buscar el mentado tesoro que dejó el Charro Negro. Una entidad fantasmal que, como les comento, se dice y se rumora que tuvo bastantes propiedades en diferentes estados de la República Mexicana. Y esta se asegura que es una de ellas. A mí me sigue fascinando, me sigue encantando por el simple hecho de que todo es de adobe, que todo ya data de los años, muy probablemente inicios de los 1800, y cómo eran aquellas construcciones de antes. Se alcanza a apreciar que era de un segundo nivel, y ahora solamente pues ya recuerdos y ruinas quedan. Miren, todo el adobe, la madera original, cantera original y estos arcos de lo que fue, muy probablemente, que se les ocurre alguna habitación principal. Miren. Increíble lugar. Además de que se alcanzan a apreciar distintos impactos de bala. Recordemos pues que Amatitán ha sido testigo de muchísimos enfrentamientos, sobre todo en la época de la Revolución Cristera. Y es por eso que nuevamente me encuentro aquí documentando este increíble lugar. Imagínense nada más al Charro Negro, que se dice, se rumora y se cuenta. Miren los impactos de bala, amigos, de la época. Se dice, se rumora y se cuenta que el Charro Negro es nada más y nada menos que Pancho Villa.
Pero a final de cuentas, amigos, ustedes tienen la última palabra. De este lugar me fascina por la leyenda que se dice. Todo lo que se rumora y se cuenta de este increíble sitio. Vean la cantera, los decorados. Quiero que nos remontemos incluso a aquella época en la que muy probablemente cómo utilizaban la vestimenta. ¿Cuáles eran las comidas de aquel entonces? ¿Cuál probablemente se les ocurre que haya sido la cocina, la habitación principal, donde estaba incluso a las personas que aquí trabajaron, los que fueron los peones o el personal de servicio? Recordemos que este tipo de haciendas se manejaban incluso hasta por hectáreas, amigos, y lo que ustedes están viendo aquí se alcanza a apreciar que incluso hasta había una muy probablemente fuente. No descarto incluso la posibilidad de que existan túneles que hayan y que haya alguna conexión con alguna otra ex hacienda tequilera o de mezcal. Pero es de mi agrado y de mi absoluta fascinación el simple hecho de ver todas esas paredes de adobe. Este árbol, aparentemente seco, ya está retoñando nuevamente sus ciruelos. Pero lo que aconteció en estos terrenos, la época cristera, la revolución, y vayan ustedes a saber desde cuántos años y cuántas personalidades que desconocemos, amigos, porque recuerden que en los libros de historia solamente se manejan los más importantes, los políticos, los expresidentes, pero de este tipo de lugares hay muy poca información. Solamente se dice como leyenda urbana y mexicana que perteneció nada más y nada menos que al Charro Negro, que aquí dejó enterrado tesoros, al cual no lo dudo porque le han dado distintas, pues unos agujerones, amigos, así se le dice la palabra. Quisiera decir que le han dado mantenimiento o que la han estado cuidando, pero la realidad es que no. Han estado buscando esos lingotes, quizá de oro, monedas. Estarán quizás aún entre estos muros increíbles y de adobe. No lo sabemos. Todo es una verdadera incógnita e interrogante. Lo que sí es un hecho de que los buscadores de tesoros pues han hecho de las suyas. Como ahí y como en diferentes puntos de estas ruinas, de esta ex hacienda. Y allá anda nada más y nada menos que arroba explóralo para que lo sigan en todas sus redes. Ay, caray, ahí está. Y el día de hoy venimos a documentar esta hacienda que pese al paso de los años, al deterioro, al olvido, siempre me ha impactado y me ha dejado con muchísimas interrogantes. Que los arcos que muy probablemente sí llegaban hasta aquel punto,
estas se siguen manteniendo en pie. De dos pisos, ahí se alcanza a ver el ladrillo, adobe y todo lo que se utilizaba en aquel entonces. Miren, amigos. De día se siente la tranquilidad, la calma y la paz de lo que fue una increíble hacienda tequilera, mezcalera, y ahora solamente queda la leyenda de que perteneció a una de las entidades que le vendió su alma al diablo por fortuna y dinero. Miren, ahí anda, arroba explóralo, que viene desde Ciudad de México a conocer este increíble lugar. ¿Qué te parece el lugar, amigo? Está increíble este lugar abandonado, amigo. ¿Cuántos años tiene? Yo le calculo que a inicios de los 1800 por la construcción. Inicios. Estamos hablando de ya de más de 220 años. Así es. Pero se dice pues que la leyenda, independientemente de que fue paso de cristeros, pues que esta fue una de las propiedades del Charro Negro, y como puedes ver todo está escarbado y los buscadores de tesoros se han encargado pues de darle picotazos al adobe. A ver qué encuentran. Así es. Viajes y misterios con Paquito en Face. Gracias, amigo. Un increíble lugar, amigos. Chequen. ¿Saben qué? Yo pienso que de este lado había más habitaciones. La última vez que vine, había muchísimas ciruelas en ese árbol, el cual tuve la oportunidad de degustar, ustedes recordarán. Y ya se alcanzan a ver más estructuras de lo que fue esta hacienda. ¿Se imaginan el patio donde se les ocurre que haya estado la habitación principal, la cocina? Y vayan ustedes a saber cuántas historias. Chequen, amigos. Está. Los nopales ahí crecidos en este increíble lugar. Y como me encanta mucho echar a volar a mí la imaginación, amigos, ¿quién la mandó construir? ¿Quién puso la primera piedra? ¿Quién hizo esos decorados de cantera? El color que incluso habrá sido de este sitio, porque cada entrada tiene ahí una forma increíble de cantera. Ya nuevamente estoy ingresando, ya nada más para que ustedes validen efectivamente todo lo que hay en esta hacienda. A mi punto de vista, esta fue el área de la cocina, pero esa es mi percepción. Y esta muy probablemente alguna habitación principal. De quien pudo haber sido el primer dueño. Recordemos que este tipo de fincas han pasado de generación a generación y ha tenido distintos dueños. Y el que más renombre tiene, pues ha sido el de El Charro Negro. ¿Creen
ustedes que aún existan tesoros en esta finca, podría ser. Que estén quizás en esos arcos, podría ser. Que estén en las alturas del adobe, podría ser. No lo descarto. Y pese a que ya son solamente ruinas, me sigue fascinando este lugar. Y por eso mismo es considerada la ex hacienda en Amatitán, Jalisco, de El Charro Negro. Así que pues este fue nada más un clip cortito, porque ya he tenido, como les comento, la oportunidad de grabarlo en diferentes ocasiones, pero la versión sigue siendo la misma, que perteneció al mismísimo Charro Negro. Miren. Que nada más, amigos, cómo se ve de bonito todos estos agaves, las plantas y toda la naturaleza, incluso hasta los cerros, le da un plus y un toque especial a este lugar. Así que pues ya saben, amigos, vengo con @explóralo. Suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Chequen. No, amigos, está increíble este lugar. Miren, eso también ya es antiquísimo. No dudo que toda esta extensión de terreno haya pertenecido a esta ex hacienda. Y este árbol, que este sí les aseguro que tiene muchísima historia, de uno que otro colgadito, se los puedo asegurar. Soy su amigo Paquito Descom. Ya saben, amigos, pues suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Así que vámonos. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Vengo con mi compañero @explóralo y nos vemos en el próximo video. Estoy nada más y nada menos y nuevamente en Amatitán, Jalisco, en la ex hacienda de El Charro Negro. Así que, pues, vámonos.